Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy hablamos de fotoperiodismo, fotoreporterismo de guerra con Diego Ibarra Sánchez. Diego, bienvenido al Espejo de Vivian y Francesca. Hola, Diego. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy contentas y con muchas ganas de charlar contigo de muchos temas que tenemos aquí pendientes, a ver si nos da tiempo a tocar, aunque sea un poco de todo, que es como nos gusta hacerlo a nosotros. Sí, porque además a mí me ha pasado preparando la entrevista, pues que bueno, sí que es verdad que puedes tener más o menos afinidad con determinados, no afinidad, ¿no? Pues igual curiosidad o llegar de una manera u otra, ¿no? Y yo estoy súper agradecida de que nos hayas dado el sí, porque, jolín, a veces nos llega la información de una manera que no sabemos cómo profundizarla, no saben hacérnosla llegar para decir, parece que Ucrania ahí quedó, que Siria ahí quedó, que Afganistán ahí quedó, y me ha gustado mucho ver tu trabajo y luego también la otra parte que trabajas de la educación, pero bueno, no voy a adelantar temas, así que leí. Así que bien, qué bien empezar así una entrevista, Diego. Sí. Así que enhorabuena por el trabajo, yo ya te lo digo por si luego se me olvida. Bueno, pues voy a decir cuatro datos tuyos porque si no me voy a alargar mucho. Bueno, Diego Ibarra Sánchez es aragonés del 82, es más joven que nosotras, ha cometido ese delito. Es fotoperiodista, lleva en Líbano desde 2014, si no me equivoco, viviendo. También vivió antes 5 años en Pakistán, 1 año en Argentina. Colabora con medios como The New York Times, Der Spiegel, Al Jazeera, la revista 5W. Es cofundador también de la cooperativa de fotógrafos Memo, que es Memory in Motion, Memoria en Movimiento. Uh-huh. Ha recibido varios premios, ha expuesto en galerías de Europa y América. Y yo, buscando un poco información sobre ti, Diego, caí en la web de la revista 5W, con la que, como he dicho antes, trabajas, y me llamó mucho la atención cómo te describen. Es una descripción muy poética para ser un reportero de guerra, ¿no? Dentro de la imagen que tenemos muy estereotipada también del reporterismo de guerra. Pero dicen esto, lo voy a leer porque es que me llama la atención. Dicen, se considera un pintor de luz durante y después de la violencia. Busca que sus imágenes vayan más allá del color y se transformen en un realismo mágico que cuente el mundo contemporáneo. Que sean álbumes de sombras y sueños contra el espanto. Ahí es nada, Diego. A ver, por partes, ¿no? Primero... Creo que hayáis encontrado mi reseña en 5W, sino en la Interpol. Eso es. Luego, claro, esta reseña, esta introducción me la hace Agus, con el que yo tengo una gran afinidad, es muy buen amigo, coincidí con él en Pakistán, vivimos muchas cosas juntos, y desde el primer comienzo de la revista 5W he estado intentando colaborar, siendo un poco parte activa de este proyecto, a pesar de no estar dentro de la Junta, ¿no? Es un proyecto muy bonito, muy necesario, de un tipo de enfoque o acercamiento del periodismo que es muy necesario, en vez de dar esas pequeñas píldoras informativas, ¿no? Algo en profundidad, algo pausado, a fuego lento, y se nota mucho el cariño que hay detrás, ¿no? Que nos tenemos. Uh-huh. Es un periodismo, ese que estás haciendo referencia tú, que con el tiempo y cada vez más se ha ido quedando fuera de los medios de comunicación de masas o más generalistas, ¿no? O sea, es un periodismo al que antes sí que se tenía más acceso la población en general, con los grandes reportajes que aparecían en prensa, no hace tantos años, ¿eh? Porque a veces parece que hablamos del Pleistoceno, pero es verdad que ese periodismo prácticamente ha desaparecido de los medios generalistas. Está desapareciendo, todavía está un poco en vigor, pero está desapareciendo porque hay una crisis económica, si no hay dinero no se puede pagar unas producciones. Estamos hablando que calidad significa invertir. Sí. No puedes pagar por unas crónicas de Ucrania o de Siria o una zona en conflicto 90 euros, 100 euros y los costes de producción que sean 3 veces más o 4 veces más que lo que va a ganar un fotógrafo. Entonces... Claro.
Son unas cuestiones un poco peliagudas porque si quieres una información de calidad tienes que pagarla. Tienes que pagar a tu conductor, tienes que pagar a un fixer traductor, tienes que pagar un alojamiento. No estamos hablando de las situaciones en las que nos exponemos. No coincido con la etiqueta de fotoperiodismo de guerra, me considero más fotodocumentalista. Uh-huh. Trabajo en escenarios que son un poco sensibles, ¿no? Uh-huh. Y bajo ese paraguas de escenarios tan sensibles conlleva unos gastos y esos gastos hay que pagarlos, como el seguro. También si nos pasa cualquier cosa tenemos que ir a asegurarnos, somos una zona conflictiva. Hay muchos medios que no quieren hacer esas apuestas. Los grandes medios todavía siguen apoyando eso, pero cada vez son menos. Hay una hipermegasificación de imágenes y muchos fotógrafos y muy poco dinero. Y el tiempo también, estás hablando de medios, que eso tiene un coste, pero también el tiempo, quiero decir, porque para hacer un buen trabajo se requiere de tiempo. Tienes que profundizar, tienes que conocer en qué terreno estás. A la gente a la que vas a estar. En qué ¿no? contexto te estás moviendo, cuáles son las diferentes problemáticas, y eso te lleva tiempo. Eso no es llegar allí un sábado y marcharte un martes. Pero es que antes te daban un mes y ahora te dan una semana. Claro, claro. Significa que tienes que condensar todo y tienes que estar una semana o dos semanas sin dormir. Yo trabajo mucho con la buena luz, amaneciendo, atardeciendo, son jornadas de trabajo de 14, 20 horas al día. Pero realmente porque no tienes ese espacio de tiempo de un mes para producir una historia. Es, lo queremos ya, lo queremos para ayer, ¿no? Y eso es una de las tiranías de los medios que tienen y que cada vez se da más. Y ahora con las redes sociales y con el periodismo ciudadano, son todo piedras en nuestro camino, piedras uh-huh. en detrimento de la calidad, en detrimento de nuestra salud, en detrimento de la profesión, uh-huh. pero es esa búsqueda, ¿no?, que tenemos que hacer. Oye, Diego, ¿y cómo hemos llegado a este punto? ¿No? O sea, un poco lo que has comentado, ¿no? Pero es que yo tengo un primo que hace también fotos. Ya. Ya. Es una idea, la otra es... Sí, pero así se entiende, vamos, está muy bien explicado. Lo tenemos para ayer, ¿no? Y muchos, pues, o no hay acceso o algo y se tira de periodismo ciudadano. Ya. Yo cada vez voy a España y veo, pues, las fotos que dan los ciudadanos, ¿no? Para los teléfonos. Como, es que es una profesión, no es, es un oficio. Como claro, claro. Como el pintor, como el que vende pan. Entonces, tenemos que pegar a veces ese puñetazo en la mesa, dignificando lo que hacemos, porque nuestra profesión es necesaria. Porque sin imágenes no hay memoria, porque si no estamos contando lo que está pasando, el público, el espectador, va a tener menos información. Luego está el sesgo informativo que hacen los grandes medios, los intereses políticos. Pero tenemos que apostar por una información veraz para que el ciudadano sepa un poco, más o menos, lo que está pasando y pueda pensar por sí mismo. Y Diego, estaba pensando yo ayer también cuando estaba un poco repasando tu trayectoria y un poco viendo la trayectoria de otros fotoperiodistas, siempre hay una queja común que es la de las malas condiciones laborales, que ahí entran muchas de las cosas que ya has citado tú, ¿no? Y claro, yo estaba pensando, ojo, ¿cómo se podría, ¿no? Bueno, desde mi humildad, ¿cómo se podría mejorar eso? Pero me vino un pensamiento a la cabeza y digo, claro, vosotros muchas veces hacéis trabajos que son molestos para el poder político y económico, y los medios hoy en día ya sabemos en manos de quiénes están. La independencia de los medios es muy complicada, de hecho la supervivencia mera de los medios también es muy complicada. ¿Eso no juega también mucho en vuestra contra? Quiero decir, a veces igual no interesa que tengáis un trabajo en condiciones y que haya fotoperiodistas que estén metiendo el dedo en la llaga de ciertas situaciones que convienen a los poderes fácticos, a los poderes establecidos y que son los que realmente ponen un poco las reglas del juego, ¿no? El principio básico un poco de la fotografía que hago o que hacemos con el resto de compañeros es un poco incomodar. Sí. Tocar los cojones, ¿no? Porque tenemos que lanzar preguntas, contar lo que está pasando de una forma personal. La fotografía ya no es esa ventana, sino es nuestra propia ventana personal con nuestras experiencias y plasmamos el mundo. No es lo mismo mi mirada que la mirada de otro compañero o compañera. Es necesario. ¿Hay demasiados intereses políticos? Por supuesto, a nivel internacional, nacional y local. Desde la cobertura de Ucrania, ¿por qué interesa? ¿A quién le interesa? Hay un despliegue mediático. ¿Por qué ahora no interesa Siria? Lo que está pasando son más de 11 años, 12 años de guerra civil y ahora hay un silencio increíble que es un insulto al sentido común y sobre todo pues a los sirios, ¿no? Hasta la parte local, que están yendo estos caciques mediáticos, que hay unos
hay unas empresas que están detrás de los medios y de los intereses políticos. Entonces, es muy complicado. A veces cuando nosotros trabajamos solo vemos una pequeña porción de la realidad, no sabemos lo que está pasando en todo el mundo, pero tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y aunar fuerzas, tener solidaridad con otros compañeros y compañeras cuando pase algo, estar apoyándoles y poco a poco iremos avanzando. Si nos quedamos en nuestra zona de confort, si solo pensamos en nosotros mismos, la situación va a seguir siendo una mierda, se va a estancar si no tenemos esa conciencia de apoyo, de trabajar duro. De hecho, ahora que estabas diciendo pues, que hay guerras, es que hay guerras que son mediáticas y otras que no lo son. Y eso también es dependiendo de lo que interesa, intereses geopolíticos, todo eso es una maraña bastante complicada de desenredar. De hecho, yo hace no mucho escuchaba una conversación por casualidad en la calle que iban dos personas hablando y uno decía, joder, desde que acabó la guerra de Siria, y digo, pues si Siria sigue en guerra. O sea, que yo sepa. Es que ahora está la de Ucrania. Es que ya, ¿no? Ya, y si es que está. Sí, pero es que según te quiero decir que yo casi lo dijo con tanta seguridad esa persona que casi me hizo, por medio segundo me hizo dudar. Digo, la guerra de Siria no acabó, ¿no? Y es esa sensación que queda, lo que no sale en los medios, lo que no sale en la tele, lo que no sale habitualmente en redes, no existe. Y esa es una cosa que nos guste o no, con eso tenemos que jugar, porque eso funciona así. Claro, de ahí la importancia de los proyectos a largo plazo, de esa mirada personal, de autor, de intentar crear memoria con las imágenes y de intentar buscar unos iconos visuales que nos permitan captar la atención, ¿no?, del espectador y despertarles preguntas. Porque si solo nos centramos en las publicaciones, en el breaking news, en la social media, al final todo se diluye. Ahí estamos lobotomizados. No nos acordamos de la primera imagen que hemos visto por la mañana. Entonces tenemos que intentar hacer un acercamiento un poco más visual, más poético, más artístico para crear memoria y que la gente se acuerde de eso. Si nos centramos solo en el breaking news, no hay nada que hacer. Porque yo digo tal como que se va, la gente se olvida, tú te olvidas. Entonces, ¿para qué está nuestro trabajo? No es una fotografía contemporánea, es una fotografía de crear memoria, de incomodar, de lanzar preguntas para al menos dejar ese testimonio visual de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Tú ahí, Diego, alguna vez te he oído hablar, ¿no?, de un concepto que me ha parecido muy bonito, muy gráfico y que lo has medio explicado, pero quiero que lo desarrolles, ¿no? Que tú huyes del periodista paracaidista. Sí, por eso he vivido 5 años en Pakistán, por eso llevo viviendo 9 años aquí, por la idea de intentar entender lo que yo estoy fotografiando. Yo soy un extranjero, un outsider, una persona que no soy de esta zona, aunque con el tiempo eres aceptado. Sin la aceptación de las personas, el tipo de fotografía que hago no sería válida. Sin la aceptación de la cultura, no sería capaz de rasgar la primera o segunda capa, ¿no? Me quedaría solo con lo anecdótico. Entonces, el poder estar en un sitio me permite conocer, ser aceptado, profundizar, sacar nuevos temas, un nuevo acercamiento, pensar en la imagen que yo quiero sacar o en la forma del storytelling que quiero desarrollar para crear un cuerpo de trabajo. Si estuviera viviendo en España, por ejemplo, y yendo de vez en cuando, no tendría la misma carga conceptual que puede tener mi trabajo, que es como si estuviera en otro sitio, ¿no? Y el mismo conocimiento. Me estaba acordando ahora, cuando te estaba escuchando hablar, de lo que comentábamos y hablábamos con Gloria Oyarzábal, que estuvo también en el podcast, a cuenta de la mirada colonialista. Por eso es tan importante estar en el sitio, como dices tú, porque aquí tenemos una mirada muy etnocentrista, muy centrada en nuestros valores, y juzgamos todo en base, y no nos damos cuenta, unos valores occidentales, de clase media, europeos, muy mediatizados. Y Gloria Oyarzábal, por ejemplo, contaba que cuando fue a hacer el Woman Go No Gris sobre la perspectiva feminista en África, se dio cuenta de que su visión estaba totalmente colonizada, porque el feminismo, el discurso feminista, es un discurso que se ha construido en base a la cultura anglosajona, de clase media, de gente blanca, y que ella estaba cayendo en lo que realmente quería denunciar, que era en cómo se instala cierta mirada paternalista sobre esos países, también sobre Líbano, sobre zonas de conflicto, de persona blanca de clase media que viene a decirnos un poco qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Y como fotógrafos muchas veces
nos fijamos o tendemos a fijarnos en cosas que validan esa idea nuestra, no en cosas que ponen en cuestión eso, ¿no? Los estereotipos. Eso es. Es muy importante el pasar tiempo, ¿no? A veces, si tienes un encargo, no te da tiempo, pero la importancia de seguir yendo a los sitios, ¿no? Y crear esos vínculos con las personas de allí. Es muy complicado romper con esa idea poscolonialista que tenemos, paternalista o patriarcal, ¿no? Tenemos, desgraciadamente, hay una gran falta de memoria en nuestro país en todos los niveles, ¿no? Y eso lo podemos aplicar en nuestro día a día. Son muchos pasos que tenemos que avanzar. La fotografía tiene que unir. A mí, cuando tengo la opción, me gusta dar talleres formativos a fotógrafos locales, porque son los que tienen que ser los protagonistas. No es con la idea de, hoy nos van a quitar el trabajo. No, es que hay que formar, porque hay veces que el nivel narrativo que tienen en otros países es mucho menor del que tenemos nosotros. Entonces, también hay que apoyar a las nuevas generaciones y fotógrafos que sean ellos los que cuenten sus historias, que son los protagonistas. Son su familia, su país, sus recuerdos, su pasado, presente y futuro, ¿no? Y es su realidad también. Hablas de falta de memoria, pero también cuando miramos a estos sitios, yo creo que muchas veces también nos falta humildad a la hora de... Porque vamos siempre con ese sentimiento de superioridad, ¿no? Y... creo que lo de la humildad en estos términos, ¿no?, de fotoperiodismo, fotodocumental, es una cualidad que escasea muchas veces. aquí no estamos para salvar vidas, no somos doctores, no trabajamos en emergencias, somos contadores de historias, ¿no? Y a veces se nos intenta etiquetar o dar una importancia que no tenemos. Solo contamos historias, somos puentes, nada más. Entonces, a veces es como ese rockstar fotógrafo que va a los festivales. Es muy nocivo en muchos niveles, tanto social, cultural, incluso personal, porque hay gente que a veces que el personaje se lo come a sí mismo, ¿no? Sí. Y luego es una bomba de relojería a largo plazo. Y más cuando tenemos que lidiar con que cada historia que hacemos en países sensibles es como una piedra que añadimos a la mochila y vamos sumando, claro. Sumando, es un tatuaje que metemos en la piel y va sumando. Entonces, tenemos que tener nuestras válvulas de escape, saber gestionar muy bien lo que hemos vivido y lo que hemos sentido, ¿no? Para poder comunicar realmente lejos del chascarrillo o lejos de la anécdota, porque yo vengo de Siria o de Irak o de Ucrania. A ver, tú no eres el protagonista, eres un contador, un medio. Yo le oí hablar una vez a un fotógrafo del síndrome de Robert Capa, ¿no? Un poco esa imagen mitificada del fotoperiodista de guerra o de conflictos en este caso. También se os da una responsabilidad y un poder, y se os atribuye un poder a veces de cambiar las cosas que realmente no tenéis, ¿no? Pero bueno, siempre es la forma de echar también la culpa a los demás, ¿no? Y de descargarte tú mismo como espectador de eso que estás viendo y de eso que incomoda, que es lo que realmente buscáis los que hacéis este tipo de trabajos. Yo tengo aquí hace ratito en las manos este libro, que es tu primer libro, que yo te conocí a través de este porque no te conocía. Es The Phoenician Collapse, que es un libro, es un documentalismo personal, es una visión personal de lo que es Líbano, a mí me gustó mucho, porque aparte que la estética es una estética que a mí personalmente me gusta mucho, a mí ya sabes que las cosas oscuras me atraen mucho, pero es que este libro además está muy bien hecho. Y... Ahora enseño, ¿eh? Sí. Voy a buscar una que no sea muy oscura, que estamos aquí en Euskadi tropical. Igual pongo la luz. Suerte con eso. Suerte con... Pues la voy a encontrar. Mira, mientras si quieres ir a sacar el foco. Voy a por la luz. Mira, yo viendo tu trabajo, mientras esto... Además, el libro está muy bien diseñado, no son solamente fotos y texto. O sea, no quiero menospreciar a los que sean solo fotos o solo texto, ¿no? Tiene un sentido del diseño, yo es que como esas cosas me gustan un montón, que es súper interesante, quiero decir... se está hablando de una cosa complicada, pero se está intentando hacer de una manera que entres, como si fuese un juego, ¿no? Porque son temas, lo que comentábamos, que incomodan, que no gustan. Entonces, ¿cómo haces para llegar, ¿no? Ay, mira, ¿esta puede ser que seas tú con tu hijo? Sí, la primera vez. ¡Ay! No, en el Mediterráneo, sí. Sí, eso, que además también hablas del Mediterráneo, ¿no? Que eso a ti también te abre las puertas, porque al final son países... La idea era intentar crear, sin que suene así, snob, ¿no? Crear un objeto, algo que perdure, como crear memoria en un país que carece de memoria. No, quería hacer algo personal.
Pero era una mañana que llovía mucho. Está justi- para los que no nos veis en YouTube, está justificando, sí. Diego, que había una foto un poco luminosa. Sí. Es que es una foto muy oscura, porque yo he analizado viendo las fotos que en general la luz que utilizas es, o sea, es dura, porque al final son fotos como muy oscuras, hay un leve luz azul que puede hacer que sea un poco más frío. Pero si seguimos analizando fuera de las decisiones estéticas que tomas a la hora de hacer las fotografías, me ha costado encontrar espacios vacíos. Quiero decir, siempre hay gente. Tú pones el foco en la gente, ya sea solo una persona, sean dos, sea un grupo, sea un gesto, sea una reacción. Y luego hay objetos, ¿no? Son un poquito... Es que me ha parecido muy interesante. Y no solo hay fotos, sino que luego sí. También hay, podemos ver imágenes de, pues de anuncios, de noticias, sí. De medios de comunicación. Entonces, a veces una especie de collage también. Claro, quería jugar un poco con el pasado, presente y futuro, ¿no? Y estuve, por ejemplo, para recuperar esas imágenes, estuve un mes en una fundación escaneando archivos antiguos de periódicos, de revistas, anuncios, o sea, está todo muy pensado para intentar eso, crear este objeto, ¿no? No solamente es omito mi experiencia, sino que quería jugar un poco con artefactos, el pasado, fotos de mosaicos, desnudarme un poco también, porque meto imágenes de mi hijo, además decir que son mi hijo, o sea, porque es un poco... Pues de esa narrativa tienes que descubrir que hay un pequeño ser por ahí que en la separata es mi pequeño, ¿no? Sí, sí. Entonces era una apuesta arriesgada. Tuve la suerte de trabajar con Sara Lynn como editora, contar con el apoyo de Pilar Irala para hacer una sinergia con la Universidad de San Jorge y con Photo Evidence, con Svetlana. Y la verdad que ha sido una experiencia enriquecedora, ¿no? Porque... ya está publicado y ahora pues voy a mi siguiente proyecto, sí. Pero aprendí muchísimo. Sí. Es curioso, sí, porque es curioso, porque es una clara visión, se nota que es un fotoperiodista el que hace las imágenes, se percibe cuando tú vas viendo las imágenes, pero también se percibe dos cosas muy importantes a la hora de hacer un trabajo diferenciado fotográfico, que es una mirada personal, una mirada sincera, y honesta y humilde, que es lo que comentábamos antes, una mirada de alguien que conoce lo que está fotografiando, y luego también alguien que entiende la fotografía como un arte, quiero decir. O sea, tú coges este libro, viene en una caja además que es preciosa, sí. A mí me gusta mucho, viene dentro de esta caja. Casi nos chocamos. El libro, casi lo andamos sin mayor. Con tus unboxings. No voy a hacer un unboxing. No, mientras que me metería de mientras. Y... digo que viene, o sea, es como tú bien dices, es un objeto ese libro, ¿no? Y luego a mí me gusta mucho cómo están intercalados los textos, son textos muy personales, son reflexiones personales en las que tú te abres, al igual que te abres en las fotos, te abres también en esos textos. Yo tengo aquí apuntado, yo soy muy de leer citas y textos, y tengo aquí apuntados un par de ellos porque ayer la verdad es que pasé, los había leído cuando me los enviaste y ayer los estuve releyendo para refrescar. Y es que me gustan mucho los textos, aparte de las fotos, que son muy de Caravaggio, es muy del claroscuro. Tú juegas, en alguna entrevista dices que es un recurso facilón, pero ostras, pero facilón, sí, ya te entiendo, pues pero yo no sé hacerlo. Eso hay que saberlo hacerlo, y encima en color, es que a mí en color me parece más complicado hacer eso, ¿no? Es una obsesión el tema de jugar con la luz, el intentar buscar imágenes que sean autónomas por sí mismas y que tengan alma, ¿no? Porque con toda la saturación de imágenes, creo que hay que buscar imágenes únicas, imágenes que despierten preguntas y que inspiren y que evoquen. Es un poco la diferencia del fotoperiodismo más clásico, buscando esas fronteras, ¿no? Entre el fotoperiodismo, fotodocumental y el arte, que se vuelven un poco difusas. Al final, quiero que todo converja en un objeto. Y que no se mire el libro por fotos solas, sino como ese objeto, con mis reflexiones personales, con los textos de mi compañera Ethel, con la introducción de Amin Maalouf, que para mí, yo he crecido de adolescente, era como identidades asesinas, ¿no? Para mí, para entender Líbano, y de repente me dice que sí, que te voy a escribir la introducción. Y vamos, Sara Lynn me dice, sí, voy a ser tu editora de fotos. Sí. Y vamos, un cúmulo de cosas que para mí ha sido un proceso de aprendizaje súper bonito, súper... Sí,
A mí lo de Amin, sí, muy duro. A mí lo de Amin Maalouf me tocó la fibra sensible porque yo después de estudiar periodismo, yo como soy muy de estudiar, me metí a estudiar sociología y Amin Maalouf es uno de los autores que dimos y nos, yo no le conocía, pero nos, en clase tuvimos que leer Identidades y asesinas, que es un libro muy chiquitín que se lee en una sentada y es interesantísimo porque es que puedes entender muchas de las cosas y encima qué bien escrito está, o sea que no tienes que ser un estudioso del tema ni tal, de geopolítica y no sé qué, qué bien explicado está un tema tan controvertido y tan complicado como es la lucha entre diferentes identidades y cómo unas se van pues casi fagocitando la una a la otra en vez de crear una identidad con puntos comunes. Estoy haciendo un resumen muy, muy, muy resumido, ¿eh? Pero es que se entiende perfectísimamente. Y también ese libro, hablando de la importancia de saber y de conocer sobre lo que estás escribiendo, ese libro lo tenía que escribir Amin Maalouf. Porque él es, bueno, él es, no sé, es emigrado a Francia, creo, ¿no? Es libanés-francés. Es libanés-francés, eso es. Libanés-francés, él conoce muy bien todo este problema de este multisectarismo, 17, 18 sectas distintas en el Líbano, mal conviviendo, porque mal conviven, no están integradas, y este concepto lo podemos extrapolar también un poco a Europa, ¿no? Como país receptor. Y como ese país que se deje en esa búsqueda de esa identidad personal, dejando al lado esos procesos migratorios que tanto enriquecen las culturas, las sociedades. Nosotros somos hijos de inmigrantes, hemos migrado, hemos viajado y siempre intentamos aportar a los países, ¿no? El problema es que ahora el tema de ese auge otra vez del nacionalsocialismo, de la identidad, está poniendo un poco en duda el concepto de coexistencia, convivir, aprender del otro. Y los fantasmas están tocando o ya han tocado a las puertas de del viejo continente y vamos a ver muchas, muchas consecuencias, sobre todo por el miedo al otro, el miedo a esas pasiones bárbaras, ¿no? Es que nadie deja su país porque sí, son motivos económicos, políticos, de guerras. Entonces nos de supervivencia, básicamente. Supervivencia, que al final somos todos hermanos, ¿no? O sea, nosotros tenemos la suerte de haber nacido en unos países que tienen unas facilidades mejores que las otras. Nadie decide dónde nacer. Todo el mundo decide cómo vivir su vida y cómo apoyar a su familia y qué decisiones tomar, más o menos. Pero el nacer, que solamente por el hecho del nacimiento ya tengas menos privilegios o que vayas a ser menos aceptado que en otros, son conceptos que tenemos que dar una vuelta. Sí, pero además son conceptos y conflictos con los que vivimos todos los días porque tampoco tenemos que ir muy lejos. Te quiero decir que ahí está el conflicto de los Balcanes, son conflictos que se dan incluso en sociedades como la nuestra, con los temas del nacionalismo, Euskadi, Cataluña, al final bueno, hoy en día lo estamos viendo. Lo estamos no sé cuándo emitiremos esto, pero el tema pinganillo. Sí, pero esto lleva muchos años. Sí, quiero decir que al final son conflictos en diferentes contextos, con diferentes características, pero el tema identitario de la convivencia dentro de sociedades que están establecidas dentro de naciones, que sí que es verdad que eso es muy arbitrario, pero al final eso se da en todas partes y parece que no aprendemos nunca, Diego, de y esas luego, cosas. Es la falta de memoria que tú dices. Sí, ¿no? Luego, perdón que te haya cortado, sí, es que no quiero que se me cuele, es que yo preparándome la entrevista esta, a cuenta de que Diego también pues hace, a través de la fotografía, él apoya la educación de base, ¿no? Lo que hemos comentado antes de que el propio libanés o donde hagas, ¿no? O en Siria, tener esa percepción de que ellos enseñen su realidad, ¿no? También lo trabajas con niños. Es que a mí esos temas me apasionan y me parece súper interesante. Y yo me leí un libro y quería hacer esta pequeña referencia y luego ya seguimos divagando a un libro que leí este año, que casualidad lo tengo en el pueblo, pero bueno, por eso no lo puedo enseñar, pero ya lo enseñaremos. Juventud sin Dios, que es de, lo voy a decir fatal, Odón von Horvath, de Ediciones Nórdica, que a mí me encanta. Y cuenta la historia de cómo a un profesor le corrige el propio director cuando un alumno dice que los negros son, ¿cómo se lo dice? Que los negros son infrahumanos. Entonces el profesor le corrige, ¿no? Porque estamos pues, todos los blanquitos, los arios y tal. Sí. El profe le corrige, ¿no? Entonces eso genera un conflicto porque el director le recrimina al maestro que así no es como se educa a los jóvenes de su país. Porque le sigue interesando que se sigan creyendo superiores y es para educarles en guerra, ¿no? Que esto enlaza con un trabajo que has hecho tú de Ucrania que se me apasiona, ¿eh? O sea, ver los dibujos de los críos, su programación y demás. Entonces,
se me ha ido un poco la olla, pero es que lo quería decir porque me parecía interesante. Si tenéis la posibilidad de leer, es un libro que se lee muy fácil y nos damos cuenta de que de qué va esto, ¿no? Nosotros somos adultos, pero es que por detrás vienen los críos. Claro. ¿Cómo les educamos, no? Claro, eso es una buena pregunta. Yo, claro, en mi caso, por ejemplo, yo soy hijo de profesora. Igual es una de las cosas, esas motivaciones personales por las que he decidido, llevo ya 10 años trabajando una temática específica, que es cómo afecta la guerra a la educación. He trabajado en Pakistán, Afganistán, Siria, Ucrania, Colombia, Nagorno-Karabaj, Líbano, bla, bla, bla. Al final siempre encuentro el mismo concepto, ¿no? De raíz. Es que, ¿por qué la educación o la infancia le afecta tanto la guerra? ¿Por qué los espacios seguros, que son las escuelas, son usadas como bases militares por los distintos actores armados? ¿Por qué hay ese dogmatismo? ¿Por qué hay esos lavados de cerebro? ¿Por qué los niños no pueden ir seguros a la escuela sin saber si van a regresar o no? Es un concepto que llevo desarrollando, he empezado con las Polaroid, haciendo los cuadernos, los he hecho ya en varios países también para no huir de la imagen de esa idea colonialista, pero al menos de dar un poco a los chavales la opción de que se expresen un poco, jugando con una Polaroid que yo saco, ellos escriben sus sentimientos, dibujan, entonces buscar ese diálogo, ¿no? Con los chavales. Y es una problemática que se repite. Si en Europa ya tenemos el problema de una educación que a veces no funciona como debería funcionar, en unos países, en zonas de guerra, es de las primeras cosas que afectan. Porque la primera víctima en una guerra no es la verdad, son los civiles y las consecuencias. Sí. Claro. Que es muy bonito todo. Sí, que suena muy bien, pero... Bien, pero aquí, de la verdad, nadie come ni nadie sobrevive a un bombardeo. Eso es. A sus hijos al colegio. Son los civiles los que lo sufren. Es. Claro, luego incluso aunque acaben las guerras, ya hemos comentado más veces que las guerras no acaban cuando acaban. O sea, el problema viene también después y eso parece que se nos olvida. Sí, después queda otro problema tan gordo o más que el de antes. Claro, porque no, las consecuencias de la guerra reverberan en el tiempo. O sea, no es un tema que cuando se hizo una bandera acaba la guerra. No. Hay unas consecuencias psicológicas de estructuras, infraestructuras, colegios, hospitales, que se perpetúan. Y si luego además estamos con la idea de la tiranía mediática, que deja de ser mediático y deja de salir en los medios, por ejemplo, Irak, que el país está hecho una mierda, está completamente destrozado, que hay generaciones perdidas con el Estado Islámico, que se les negó la educación y que ahora ya no tienen la edad para volver a ingresar en la escuela, no tienen los recursos. Entonces, estamos hablando de unas situaciones que se anquilosan en el tiempo y nadie habla de ellas. Luego vas a hacer historia y además nadie quiere mostrar eso, nadie presta atención. Es una también de las luchas que tenemos los contadores de historias. Intentar hacer ese seguimiento, intentar esos proyectos a largo plazo para dejar esa memoria y que al menos mostrar lo que está pasando. Pero muchas veces no es posible. Aunque las hagamos, los compañeras y compañeros, no encontramos ese hueco, ese espacio, porque marca la tiranía mediática de ahora es Ucrania. Intenta ver un reportaje de otro sitio. Claro, ya. Eso es muy complicado. Antes lo difícil era llegar y hacer la foto. Ahora lo difícil es vender el reportaje. Venderlo. No estás de encargo, si no estás... Y venderlo dignamente. Claro. Claro, y esa es otra, porque ¿cuánto vale nuestro equipo? Claro. Primero, la premisa de oro, ¿cuánto vale nuestro tiempo? Que es lo único personal y transferible. Es lo más valioso que tenemos, nuestro tiempo. ¿Cuánto vale nuestro tiempo? La investigación, los contactos, el acceso, el material, el equipo que tenemos, no es reemplazable. Y luego hablas con un editor que igual tiene un buen día, igual no, o no eres amigo. Y ya como que varía un poco, ¿no? Y empezamos el partido de tenis. ¿Y cuánto quieres? ¿Cómo que cuánto quiero? O sea, ¿cuánto pagas tú? ¿Cuánto valoras este reportaje? Nos podemos poner gallitos y te digo cuánto me paga CNN. Pero como no vamos a llegar a ese caso, vamos a buscar un diálogo. Pero aún así es una lucha constante para publicar. Y a veces no solo acaba ahí, porque ayer leía yo unas palabras de Ana Suriñac, que también trabaja en Revista 5W, donde decía que no solo es eso, sino que luego también hay otro tema del que muchas veces nos olvidamos y es el uso que se hace de esas imágenes. Claro, ahora mismo, por ejemplo, pues con Paco Elvira se ha cogido una fotografía y decían que no, pues que es una fotografía, ¿no? Y la han estado usando y se está haciendo una campaña para apoyar para
tirar para adelante. En eso nos referimos otra vez. Necesitamos compañerismo, necesitamos apoyarnos. La fotografía, detrás de cada toma, hay una experiencia personal, un tiempo, una dedicación, unos estudios, una inversión económica, un sacrificio personal, humano, profesional, para que todo quede reducido a... No, es una mera fotografía, ¿sabes? Es un mono por el botón. Y es un elemento, además, necesario para la democracia y necesario para la convivencia. Pero no se valora, no se valora. Se valora más a un tipo en calzoncillos dándole para darse un balón. Sí. O hacer un paripé en un congreso o... A ver... Entonces, sí, que para... luego también muchas veces no nos damos cuenta, pero yo que trabajo un poco con eso... El texto que le ponemos, aunque solo sea una palabra del titular, puedes caer tan fácilmente, a veces queriendo, otras veces sin querer, en una manipulación total de esa imagen. Y yo me imagino que el que ha hecho la imagen le tiene que sentar como una patada en la parte que más duele. Sí, ¿no? Sí, porque ahí pierdes también el control. En tema editorial, claro, pierdes el control y en función de la cabecera va a haber una orientación ideológica hacia A o hacia B. Claro. Y tú ahí... el control y te pueden cambiar el pie de foto. O sea, el pie de foto a veces puede jugarte muy malas pasadas. Sí, sí. Muy malas pasadas porque... Y es un gran instrumento de manipulación, ¿eh? El pie de foto. Por supuesto, una foto sacada en West Bank en función de qué cabecera la usen va claro. Israel o pro-Palestina. Entonces son juegos de... Son pequeños juegos, ¿no? Que hay que evitar. Y por ahí también entra la idea de tenemos que ser honestos, al menos en la parte en la que podemos controlar. Tenemos que ser honestos, sinceros y humildes, ¿no? Y cada vez se están dando más casos de manipulación, de mentiras, casos de fotógrafos que no solo que hagan bullying o acosos sexuales, que son cosas que, se podrían escribir bibliotecas enteras de malas prácticas, sino además de gente que está mintiendo. Está mintiendo, siendo en un concepto, en este concepto de fotografía, que no se debería mentir. O sea, porque si el público no confía en nosotros, ¿cómo vamos a ser capaces de contarles lo que les queremos contar? ¿Cómo llega esa información, ¿no? Y hay compañeros, compañeras que sí que no son muchos casos, pero se están dando casos que han mentido y es el ego o la importancia, ¿no? Y tenemos que ser nosotros los que pongamos esas barreras éticas. Éticas, claro. Hasta aquí. Y esta línea no la voy a pasar. Claro, es que además a vosotros se os presupone, ¿no?, que lo que decís es verdad. Entonces, claro, también se tiene ese poder de que se da por supuesto que lo que tú cuentas es así, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, también estoy viendo una serie, Caler el Enganchado, que es sobre la policía sueca, ¿no? Y es que a mí todo lo de para arriba me engancha. Entonces es curioso cómo el mismo acontecimiento que está pasando en la calle, como la misma imagen, la misma situación, llegan los tweets, ¿no? Y cómo aparecen diferentes historias. Eso en la policía o la gente, bueno, pero en el fotoperiodista, vamos, se le presupone que lo que está contando donde ha sido es verdad. Y claro, y es muy grave que además eso que tú también estás diciendo, ¿no?, que hay gente que pues por conseguir estar y por supervivencia, por ego, por lo que sea, no está haciendo bien su trabajo. Eso es así. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy, muy críticos con el trabajo que hacemos y con lo que consumimos y observamos. Tenemos que reflexionar. Yo el otro día estaba viendo una serie de estas de un poco de espías que contaban... que era Nicaragua, no, Panamá, ¿no? Y contaba desde un punto de vista muy americano, contaba pues Noriega, cómo se les puede las manos y tal, y en ningún momento, porque estaba contado un poco pro Estados Unidos o de la CIA, no contaba en ningún momento que Noriega estudió en la escuela de los dictadores. Y era como, si no tenemos las herramientas críticas para desarrollar nuestras propias opiniones, nos la van a meter doblada en todos los momentos. Y van a jugar con nosotros. Estamos en una era de la sobreinformación, lobotomizados. Absorbemos por distintos canales, social media, prensa, Netflix, canales. Sí. Y no nos da tiempo para pensar, ni digerir, ni interiorizar lo que estamos viendo. Y eso es un peligro que ahora con inteligencia artificial aún es más problemático, ¿no? Entonces, si no tenemos esa humildad y ponemos unos límites éticos a lo que estamos haciendo, nos va a pasar factura, no solo a nivel personal, sino a nivel por el bien común, ¿no? Sí, porque además yo me estaba acordando de
ayer también estaba pensando, me estaba acordando un poco de lo que hablamos con Foncuberta, pues a cuenta de qué nos queda cuando desconfiamos de las imágenes y cuando somos conscientes de lo fácil que es mentir con imágenes, también con textos, porque también ha habido muchos cronistas de conflictos y de guerra que luego les han pillado que estaban escribiendo desde su piso en Nueva York. Eso ha sido no hace muchos años y seguramente seguirá pasando, porque hoy en día es muy complicado también controlar esas cosas. Ahora con la inteligencia artificial también parece que eso va a ser más fácil de hacer en imágenes, ¿no? Porque parece, bueno, que si no estabas en el sitio no podías tener la foto, entonces no puedes vender como que esa foto está hecha en Ucrania o en Afganistán o donde sea, pero ahora con la inteligencia artificial lo que pasa es que yo creo que como espectadores, y no sé si mucha gente está dispuesta a eso, es que tenemos que ser mucho más activos. Aparte, y ahí entra también ser más críticos, ¿no? Tenemos que ser más selectivos, más activos. Y luego está un tema que tú también has citado y a mí me parece muy importante, que al final lo hablábamos con Foncuberta, que nos queda la confianza en la persona que nos está contando esas cosas. Claro. ¿No? Ah, yo soy un enamorado de Foncuberta, ¿no? Y ese beso de putas, pero él siempre da esa clave, esa llave para abrir ese baúl y entender. El problema es cuando la gente se olvida de dar esas claves en su propio beneficio y tergiversa y miente, ¿no? Y ese es un riesgo que tenemos que estar bastante, bastante pendientes. O sea, actualmente hay un fotógrafo muy famoso que le han pillado varias de Ucrania y de Ruanda, ¿no? Entonces, un referente visual y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? También se han dado casos en el WordPress Photo, que quitaron WordPress Photo a un fotógrafo muy conceptual, increíble su trabajo, pero claro, como no era uno de esos tótem sagrados, a él se le puede revocar. Pero a un tótem sagrado que sabe que se ha mentido y manipulado, ahí nos callamos todo, incluso con McCulley. Con todas las manipulaciones que ha hecho, pues se sigue estudiando a esta persona en clases de fotoperiodismo a nivel mundial, cuando si él se decanta por ser artista, pues cambiemos las etiquetas, porque tú no puedes dar imágenes de una foto. Si lo justificas, es que la han pillado. Pero al menos ten la decencia de ser honesto contigo, con tu trabajo, sobre todo para las generaciones que vienen. No podemos seguir estudiando a ciertas personas como fotoperiodistas cuando han mentido, han manipulado, han quitado imágenes. Eso no es fotoperiodismo. Es otro tipo de fotografía muy válida, pero demos las claves para entender eso y entender ese discurso que hay detrás. Mira, esto, por desdramatizar un poco, ¿eh? ¿Vamos a setas o vamos a roles, no? Que estamos aquí muy profundos. Sí. Es como... No, pero sí es verdad. Lo que pasa es que eso también, eso se tendría que enseñar en las facultades de periodismo y en clases de fotografía, pero para enseñar lo que no se debe hacer. Es decir, tampoco hay que ocultar cosas que están mal hechas y en las que está cayendo. Bueno, y está bien saberlo. Muchísima gente. Dime, sí. Sí, estoy de acuerdo. O sea, todo pasa por la educación, todo pasa por enseñar y mostrar buenas prácticas y malas prácticas, porque desgraciadamente en el tipo de fotografía que yo hago, comemos más mierda y lo pasamos más mal. ¿Qué satisfacción nos da la fotografía? Es una obsesión, es una forma de vida, nos encanta, no nos quejamos, pero está llenita de malos momentos difíciles que hay que pelearla. Estaría muy bien tener referentes o que se estudiase un poco más y se impartieran ciertos conocimientos. Yo vengo de una generación que lo he aprendido todo sobre la marcha. Me hubiera gustado tener mentores, me hubiera gustado aprender más antes de ir al terreno. Ahora parece como que en Ucrania, por ejemplo, es un ejemplo, y también lo vi en Mosul, gente que iba acabada la carrera y se iba a cubrir un conflicto. Ya. Yeah. Por tener un nombre, ¿no? Y es como, vamos a ver, o sea, es como aprendemos a andar, primero nos rompemos el diente, gateamos, nos levantamos poco a poco, ¿no? O sea, y realmente no tienes que irte a un conflicto para contar unas historias bonitas o contar ciertas cosas. En tu propio pueblo tienes unas historias, unas temáticas, unas problemáticas. Entonces, tenemos que huir de esa imagen, ¿no? De Hollywood que nos está intoxicando demasiado. De Robert Capa, ¿no? Del mito de Robert Capa que decía yo antes. Cuanto más cerca, mejor. Pues no, cuanto más cerca, mejor no, porque yo con mi... Fíjate, yo te quería sacar esa frase. Sí. Te quería sacar esa frase porque ayer... Es que me hiciste pensar mucho, ¿eh? Ayer a las investigando, dos, ¿eh? Sí, investigando. Nos hemos mandado unos audio podcasts, que madre mía. Porque fíjate, investigando sobre cosas de fotoperiodismo, ética y tal, que también vamos a tocar, me saltó de repente la famosa cita de Robert Capa de si tus fotos no son suficientemente buenas es porque no estás suficientemente cerca. Fíjate, yo que soy muy de darle al bolo, ¿eh? Dije... Ajá. Hemos interpretado, y seguramente él lo dijo así, ¿eh?, con ese sentido, hemos interpretado ese cerca
en un sentido físico, de cercanía física, pero quizá hay que interpretar ese cerca como cerca de conocimiento de la situación, del lugar, el estar cerca de la gente, el tener empatía, o sea, el abrir un poco el significado de ese cerca, ¿no? No quedarte en la proximidad física, ¿no? Sí, porque además la proximidad física más te agobia, ¿no? Yo uso ópticas fijas, son 35 con 50 y yo soy el que me muevo. Yo tengo una máxima que es, si no tengo la foto, pues mala suerte. Yo no recorto la imagen. O sea, en el ordenador no recorto en una sola foto, me voy moviendo. Y el pasito, normalmente en el 99% de las ocasiones, doy siempre un paso para atrás en vez de un paso para adelante. Porque intentas buscar que todo confluya, la composición, y esa cercanía física no coincido. Cercanía emocional, empatía. Somos contadores de historia, los protagonistas son ellos, no nosotros. Si no tenemos la aceptación de las personas que fotografiamos, nuestra fotografía no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, no somos street photographers, tenemos otra narrativa, otro discurso. Y hay que mejorar sobre todo esa empatía hacia los demás. Y esa empatía se mejora en el día a día, no solo en sacar fotos, sino conoce el nombre de tu panadero o el que te ve, te arregla los zapatos. O sea, si no tenemos esos lazos personales en la comunidad en la que vivimos, sea en Belchite, sea en Zaragoza, sea en Tumbuctú, no vamos a tirar hacia adelante. Entonces, ese cambio que intentamos, ese cambio de Hollywood, ¿no?, de intentar que nuestra fotografía cambie el mundo, si no cambiamos primero nosotros, ¿cómo vamos a intentar aportar al mundo? Total, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso le pedimos, yo creo que en ese sentido siempre le pedimos demasiado a la fotografía en ese sentido, ¿no? Que cambie el mundo. Yo leía uno, yo soy muy, muy fan, si cabe usar la expresión fan en este campo, de James Nachtwey. A mí me parece un fotógrafo estupendo y una persona además que habla muy bien y comunica muy bien. Yo lo he escuchado en varias entrevistas y la verdad es que me gusta un montón. Y él decía, en una de esas entrevistas que le escuchaba yo, él decía, si grandes estadistas, grandes humanistas y expertos en geopolítica no han sido capaces de parar la guerra, ¿por qué le pedimos a los fotógrafos que hagan fotografías que paren la guerra, ¿no? Claro, es que parar, no vamos a parar nada. Crear memoria y humanizar, dignificar. A veces el cambio viene, y yo lo he vivido personalmente y con compañeras, compañeros, ¿no? De no cambies nada, pero de repente cubres, después de una explosión en Pakistán, una iglesia, múltiple atentado, y de repente te contacta una asociación alemana que quiere destinar dinero para, pues, esas personas que han sido afectadas. O pararon los tratamientos de cáncer durante la explosión aquí de Líbano y me contactaron desde Estados Unidos, oye, ¿cómo podemos canalizar una ayuda? Y pones en contacto con los doctores y haces un poco de puente. ¿Cambias el mundo? No, pero haces un pequeño pasito más. Claro. Y creo que los pequeños pasos son los que marcan la diferencia, ¿no? Esa cercanía, lo mismo, esa empatía hacia los demás, el ser aceptado te invita, es que no es obligatorio, es que te sale de ti mismo, porque has sido también para contar una historia, y si puedes ayudar de cualquier forma lo vas a hacer y te vas a meter ese compromiso, ¿no? Entonces, creo al final que es ser humano, ser persona, realmente tampoco es algo tan extraordinario, ¿no? Somos animales sociales y tenemos esa capacidad de empatizar, ¿no? Y es poner esa empatía también en nuestro trabajo y en lo que hacemos. Antes, hace ya bastante rato que yo me quedaba aquí con la cita de tu libro. Estamos desbarrando. No, pero está muy bien esto, está muy bien. Ah, sí, estoy encantada. Sí, sí, sí. Yo tenía, te decía hace ya un rato que tenía un par de citas apuntadas de esos textos estupendos que has escrito para ese The Phoenician Collapse. Retomamos. Me gusta. Enseño el libro. Me gusta mucho, además. La portada está muy bien también, ¿eh? Me recuerda al de Gloria Oyarzábal. Sí, con el troquel. Con el troquel. Sí. El troquel. Sí. Estoy yo con la mente ya en Galicia. El dedo que salía aquí. Ah, el troquel, sí. Acusador, ¿no? Así que bueno, señala. Voy a leer el texto. Sí, venga, me callo. Lee, lee. Hay un texto, uno de esos textos que son cortitos, están en inglés, pero está muy bien, en el que te diriges un poco a tu hijo, ¿no? Y dices: miro a mi hijo, la generación de la pandemia. ¿Qué futuro te estamos dejando? Mi legado son estas fotografías del presente para que el pasado no se convierta en cenizas. Sin imágenes no hay memoria. Es un poco recalcar esa importancia, ¿no?, de retomar el pasado para entender el presente y el futuro también. Haces referencia a la pandemia
Yo quería ligar esto un poco y liarla también, si la lío, con el tema efectivamente de la pandemia y de la censura. Cosas que llaman la atención y que a veces se están convirtiendo en tan cotidianas que dejan de llamar la atención, pero si te paras a pensar en ellas son muy esclarecedoras. No tenemos ningún problema muchas veces, estoy usando el mayestático, no porque yo no tenga problemas con eso, pero no tenemos ningún problema en llevar a portada de los grandes medios fotografías de muertos en Siria, de muertos en Líbano, de muertos en Irak, en lugares lejanos, conflictivos, donde hay grandes tragedias, pero tenemos muchos problemas, de hecho se censura y eso se ha denunciado más de una vez, en llevar a portada los muertos del COVID. Por ejemplo. Fue una vergüenza, fue un ejercicio, no se sabía, yo creo que fue un poco por parte del miedo que había, no se supo manejar bien, era una situación casi post-apocalíptica y como cualquier gobierno, cuando hay miedo, descontrol, cortamos por lo sano, que haya censura, intentamos tapar, no solo fue en España, lo hemos visto en otros países, lo hemos visto en otras situaciones. Siempre la primera reacción es mételo debajo de la alfombra, intenta bajar, tener un perfil bajo y no lo comentes. Yo no estaba en España durante la pandemia, vi muchos compañeros que no nos dejaron trabajar, muchos compañeros que no nos dieron acceso. No entiendo por qué, como decíais, se pueden publicar fotos de muertos en Siria y en Ucrania y no puedes mostrar lo que está pasando en tu propio país. Es un atentado y más dentro de ese paraguas de un país plural, democrático, abierto, que se censure ese tipo de información, se criminalice a las personas que están haciendo esto y la falta de transparencia creo que no, que desgraciadamente se repite y que fue un grandísimo error. Porque si no mostramos lo que está pasando, ¿dónde está la memoria? Vamos a volver a repetir. También volvemos otra vez a la premisa que igual estamos en un país que también carece un poco de memoria. Yo hay ciertas cosas que no he estudiado casi ni en la universidad y me parece una vergüenza, ¿no? De nuestro pasado. Sí. Entonces, claro, ¿cómo vamos a tirar hacia adelante? ¿Cómo no vamos a repetir los mismos errores? Que ya se están empezando a repetir ciertos patrones por esa falta de rigor histórico, porque la memoria la construyen los que ganan. Claro. Y no de una forma global. No por no decir los vencidos, ¿no? Porque cuando pasan conflictos, todo el mundo pierde. Entonces, claro, si no hay memoria, vamos a repetir los mismos errores. La fotografía es esa ventana personal, es ese motor, es esa herramienta para intentar generar esa crítica. De igual que gobierno sea, se nos ha metido en la cabeza que tiene que ser A o B, cuando la vida es como la fotografía, es una escala de grises y tiene distintos matices. Si A o B hacen las cosas mal, pues lo hacen mal, no por una afinidad ideológica tenemos que legitimizar ciertas malas prácticas que se están haciendo. El problema es la idea de reducir todo a blanco y negro. Y la vida no es blanco y negro. Y la fotografía se tiene que elegir como esa idea de es una escala de grises. Y las fotografías en blanco y negro, para aligerar un poco esto, también al final son una escala de grises. Te quiero decir que. Pero, me ha gustado la metáfora, ¿eh? ¿Verdad que sí? Muy fotográfica y muy visual. Muchas gracias. No, pero te quería decir además que esto es que este tema, yo como he tenido muchas discusiones en mi trabajo, bueno, discusiones en la hora de la comida, o sea, no en ámbitos de decisión, pero entre periodistas que nos tocan mucho estas cosas, cuando se censuran estos temas que luego al final es que tienes una mucha, a no ser que tú hayas tenido la tragedia en tu familia, en tu casa, se te queda una imagen de la pandemia como muy light de lo que realmente ha sido. Digo, cuando no tienes ese testimonio, hombre, no digo que haya que llenar todas las portadas de muertos, que nadie me esté pensando eso, pero porque mucha gente justifica, o sea, ni tanto ni tampoco. Siempre hay un término medio, es difícil encontrarlo, y siempre habrá gente que se sienta herida y tal, pero es que es muy complicado. Pero se suele justificar esa ausencia de fotografías y tal, hablando, diciendo que son un atentado contra la dignidad de las víctimas. Volviendo a James Snatchway, en esa entrevista que yo le escuchaba ayer, le hacían esta misma pregunta de cómo se justifica el no incluir este tipo de fotografías, diciendo que, bueno, que es que eso menoscaba la dignidad de las víctimas. Él decía que qué había de indigno en el sufrimiento, o qué hay de indigno en la muerte, ¿qué hay de indigno en la tragedia?
él contestaba con esas preguntas. El no contarlo sí que es indignificarles. El no contar lo que está pasando es sepultar ese dolor, no solo a nivel personal, sino colectivo. Porque detrás de una muerte es una familia entera, es un círculo personal y hay que contarlo. O sea, si no, yo creo que es peor, ¿no? El remedio que la enfermedad, no solo a términos de libertad de expresión y de información, sino también en términos de respeto, la dignificación de las personas. Hay muchas formas de contar la muerte. No necesitas hacer un close-up, un primer plano de una persona muerta. Puedes evocar, sugerir, pero tienes que dejarlo, tienes que dejar memoria, constancia. Porque durante un año y pico, España fue un caos lleno de muertes. Llenos de muertes, como Italia, como India. Uh-huh. Somos de los países más azotados por la pandemia. ¿Por qué no hay que contarlo? Porque se nos vale. Sí, en lo que estamos de acuerdo, creo, Diego, y si no, llévame la contraria, que no pasa nada, que no toda foto es publicable, no estamos diciendo eso. Por supuesto que no, pero claro, también entramos en unos intereses políticos, económicos, que ya es que esa línea es muy difusa, ¿no? ¿Por qué publicamos fotos de muertos en otros países o de niños y en Europa no se le permite publicar niños? O sea, la famosa foto de Aylán, ¿no? Por ejemplo. Sí. Estamos todos ¿Y a quién le importa? ¿Cuántos millones de personas han perdido la vida en esa fosa común que se ha convertido en el Mediterráneo por cuestiones político-económicas? Da igual, o sea, no, los gobiernos no cambian, parece que no importa y siguen llegando los muertos, y siguen llegando muertos solamente por intentar huir de una guerra. Las fotos son necesarias, no tiene que haber esa censura y menos en gobiernos democráticos, ¿no? Ni en ningún tipo de gobierno creo que se puede censurar las prácticas del buen periodismo, porque hay que contar lo que está pasando. Si no, nuestra memoria es muy difusa y se va a perder. Y no dignificamos esas personas que hay detrás, lo que han perdido. Y a veces se demoniza más al mensajero, es lo que decimos siempre de matar al mensajero. Me estaba acordando también de... tenemos que ir acabando, pero es que me da mucha pena. Vamos a tener que hacer una segunda parte contigo, Diego. A mí esta charrada me encanta. Y además, sí, a mí también. Es que yo sobre todo el diálogo, ¿no? El diálogo. Sí. Estamos charlando, no estamos... Y reflexionar, que al final también es lo que buscas tú con tu trabajo, ¿no? Que es lo que a nosotros nos has hecho pensar, porque los audios que hemos estado compartiendo estos días iban en torno a este tipo de cosas. Se nos ha abierto solamente en cosas, porque al final es eso, ¿no? Parece que lo que sabes de guerra o lo que no sabes, pues te llega como te llega, de qué manera, y a mí la verdad es que estoy en la charla así como que a rato me cuesta como tener que preguntar algo porque estaría todo el rato, porque hablas muy bien y también. Y porque te planteas también cosas éticas que salen de aquí, que a veces tienen que ver incluso con tu propio comportamiento, o sea, lo vas extrapolando a otras cosas. Quería citarte también, ahora que hablamos de ética, de dignidad, de víctimas, de cómo se demoniza a veces al mensajero, el famosísimo y muy mediático caso del fotoperiodista Kevin Carter, ¿no? Con aquella foto de que no era un niño, era una niña, luego se han ido sabiendo cosas, ¿no? A la que parecía, porque tampoco era así, que un buitre estaba acechando, como esperando a que se muriese. Sí. Era una foto hecha en África, no me acuerdo en qué país era, terrible, pero bueno, en un sitio donde había una hambruna, no me acuerdo qué país era. Me parece con el Bang Bang Club. Sí, pero la foto creo que no está hecha en Sudáfrica, ¿eh? Creo que está hecha en algún país donde había alguna hambruna, pero bueno, es igual, para el caso da lo mismo. En el año 1993 le dan el premio Pulitzer, es una niña, la habréis visto todos, que está como agachada en el suelo, hay un buitre detrás, que luego se demuestra, o sea, la imagen es muy impactante porque es que te da esa sensación, que es que el buitre está esperando que la niña se muera para comérsela. Luego se sabe que está hecha como un teleobjetivo, que el buitre realmente no estaba mirando a la niña, que estaba mucho más atrás, que la niña estaba en un lugar donde se repartía, donde la ONU creo que era, repartía alimentos, cerca de un centro de salud. Todo eso se vino contra Kevin Carter, que ya tenía otros problemas personales. Es que hay que poner todo en contexto, porque luego decían que se había suicidado por la polémica de esta foto. Hombre, no. Kevin Carter tenía otros problemas. Pero bueno, que esto tampoco le ayudaría, lógicamente. Pero también como aquí podemos entrar en varios debates, ¿eh? No sobre la ética de publicar o no publicar, sobre cómo a veces se utiliza la imagen, porque esta imagen se utiliza porque da esa sensación, no porque sea real. Aquí podría entrar Foncuberta también, ¿eh? A dar su opinión. Pero como en este caso dices, ¿vale utilizar esta imagen por un buen fin? Es decir, llamar muchísimo la atención aunque la imagen dé lugar a equívoco.
Bueno, equívoco, vamos a ver, estamos hablando de una gran hambruna, una situación humanitaria, sí. Estamos hablando que no es una realidad de Hollywood, no. Y que es un buen puñetazo en la mesa porque millones de personas en el continente africano, un continente colonizado, poscolonizado, sigue sufriendo y va a seguir sufriendo, ¿no? Entonces, incomoda, eso es lo que tenemos que hacer, incomodar. Ser esa fotografía de púgil, ¿no? De boxeador, que te despierta un poco de tu falso estado de bienestar y que te haga pensar un poco. Igual te conviertes un poco mejor persona, igual decides tener iniciativas civiles, sociales o hacer un crowdfunding y apoyar. Pero tenemos que denunciar lo que está pasando sin estar intoxicados por unos intereses políticos o económicos. La segunda lectura que tienes imagen, ¿tú qué haces? ¿Haces la foto y ayudas y haces la foto? Yo no salvo vidas, yo documento historias. Igual con el paso de los años me estoy volviendo más cínico y tengo otras formas de ayudar. Yo veo un accidente en Líbano, paro el coche, sé hacer primeros auxilios, me bajo del coche, intento que no me atropellen, intento echar una mano. Pero lo primero, si estoy sacando fotos, es mi trabajo. Y para dignificar ese sufrimiento tengo que hacer una fotografía de lo que está pasando. Y luego ayudaré de distintas formas. Pero mi primera reacción es sacar una fotografía. Entonces, claro, es un discurso, es complicado, pero... Uf. Es que esta pregunta me la hicieron a mí una vez y claro, porque decían, porque es que la fotografía da lugar a engaño. Digo, esa fotografía como mucho puedes decir que está falseando, y no sé si esa es la idea, la palabra que yo usaría, falseando el momento, pero no la situación. Claro, ¿no? Igual pues allá entramos en muchos claroscuros, pero... Claro, esos oscuros, claro, pero se nos olvida un poco el papel que tiene este tipo de fotografía. Entonces ya nos podemos... Es que claro, la gente también se aburre mucho y hay que darle 10.000 vueltas al gato, ¿no? Entonces, claro, o sea, la fotografía que fue sacada en una emergencia humanitaria con un fotógrafo que ha dado su vida por la fotografía con una carga mental, un hastío existencial después de cubrir conflictos, estar expuesto a situaciones de humanidad, que muy poca gente puede asumir en su día a día, y encima se le está echando una culpa, ¿no?, por haber sacado esa fotografía, que fue ese puñetazo en la mesa. Entonces son narrativas un poco distintas y que a veces puede tocar bastante la moral, y hablando bien y claro, los cojones, porque claro, estás mostrando lo que está pasando. Ajá. Se hizo viral, se hizo icónica esa fotografía, ese es el objetivo. ¿Ha cambiado algo? No, pero creó esa llamada de atención de decir: hay una emergencia humanitaria aquí. Y aquí todos hablando un poco de si tuvo que hacer o dejar de hacer, ¿no? A veces es un poco peliagudo y cansa. Sí. Problemas del primer mundo. Sí, esos son problemas del primer mundo, que al final nos perdemos en debates un poco filosóficos, eso que es. Está bien, tener en presente la ética y todo eso. Pero a veces con esos debates lo que hacemos es tapar el problema real. Claro. Que está ahí, que es mucho más urgente, claro, la bomba de humo. Que no eso en lo que nos perdemos. Voy a acaparar un poco el final de la entrevista. No sé, yo no soy la que tiene que ir a buscar a la sobrina. No, me da tiempo. Estoy a tiempo. Te estamos apurando. No te preocupes. Ya. Tengo dos preguntas que sí que te quiero hacer, y la última va a ser más ligerita, para acabar la entrevista así como con... Porque nos hemos puesto... Pero está muy bien, porque yo estoy disfrutando un montón. Quería leer otro texto de tu libro estupendo, que hace un poco referencia a la situación laboral. Como fotorreportero, ¿no? En uno de esos textos que tú titulas como La Partida, que supongo que está escrito en un momento en el que tú tienes que viajar y dejar a tu familia y despedirte de tu peque, dices: acepto el sacrificio, la distancia, el esfuerzo invertido, aunque raramente recompensado. Acepto el desarraigo del exilio, la pérdida, la precariedad y la incertidumbre. Acepto el sentimiento de estar siempre en el mismo punto de partida que hace 20 años. Qué difícil es esa profesión, Diego, y a muchos cómo nos llama la atención que tengáis esa pulsión y seáis capaces de, en esta situación y con estos sentimientos que te crean tanta, a veces no sé, tanto debate interno, ¿no?, sobre qué estoy haciendo con mi vida. Tú que tienes además una familia, tienes una pareja y tienes un hijo, y supongo que eso tampoco te pone las cosas muy fáciles en ese sentido. Qué complicado es ser, de verdad, y se ha dicho muchas veces, pero yo creo que no es lo suficiente. Qué complicado es ganarse la vida y tener una vida así. Ya, aunque tenga sus satisfacciones, que no lo dudo,
Primero quería, con ese texto quería un poco expresar, ¿no?, los sentimientos que muchas veces se te pasan por la cabeza, ¿no? Cuando tienes que hacer un proyecto, tienes un encargo y no te pillan el mejor momento, familiar, personal, dejar la familia, el peque o a la compañera. Es un momento complicado, es un momento que, ya, la fotografía es vida. Entonces tiene sus pros y sus contras y por eso lo quería dejarlo un poco de manifiesto. Lo bonito que tiene la fotografía es que es una decisión personal. Yo he trabajado de muchas cosas, he tenido muchos trabajos, desde la construcción, camarero, he tenido la suerte de un apoyo familiar, pero también sé lo que significa trabajar. Y resumo un poco con la idea de una película, ¿no?, que decía que hagas lo que hagas, ámalo. Entonces, en este caso, la fotografía la amo y tiene unos sacrificios. Pero sigue siendo mi elección y volvemos a la misma idea de nuestro tiempo es único, personal, intransferible y es lo más importante. Entonces, a veces son momentos duros, pero sigue siendo mi decisión, mi elección. He tenido la suerte de tener un pasaporte europeo, de haber nacido en un país en desarrollo y no en un país que se están matando con machetes o que lo están invadiendo por ideas absurdas, ¿no? Entonces, intento tener esa sensación de decir, es mi decisión, es mi vida, es lo que quiero hacer, ¿no? Y es esa pequeña balanza que tenemos que hacer entre el sacrificio y el decir, wow, estoy haciendo lo que realmente quiero hacer, ¿no? Como el libro, o sea, es como, a mí nadie me dijo, haz un libro, ¿no? Es que quería aprender, quería darle una vuelta a mi narrativa, quería experimentar, quería revisar mi archivo, quería hacer algo que no fuera un encargo para alguien, sino algo mío, propio. Pues hay gente que planta un libro, pues planta un árbol, pues yo que planto, hago un libro, ¿no? Te iba a decir, pues yo plantas un libro. Yo te iba a decir, a mí me si planto un árbol. También, también. Hijo, el libro le falta el. El árbol, bueno, en su día planté algunas plantas, pero árbol al árbol. Pero tanto como un árbol, no. Todos tenemos un pasado. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes que yo planto lechugas. Hasta ahí he llegado, ¿eh? O sea, en el momento que tengo no he llegado a más. Me viene muy bien, parece que lo hemos acordado, pero me viene muy bien que vuelvas al libro porque es que tu libro, yo me acuerdo que cuando lo recibí, aparte que me llamó mucho la atención que alguien fuera capaz de hacer un trabajo del tipo que yo no había visto con todos los libros que yo veo, ya tienes mérito, ¿eh? Pero ya sabes que yo soy muy de fotolibros y me recordó a un libro de un fotoperiodista también que creo que es miembro de Magnum, espero no meter la pata en esto y si la meto pues no pasa nada, que es Alex Maioli. No sabes, él tiene un libro que se llama Sin, lo conocerás o igual no. ¿Lo conoces? No lo conozco, conozco su trabajo, pero no conocí este libro. Pues este hizo un libro, es que el tuyo tiene mucho, o sea, tiene mucho en común con tu libro, porque él lo que hizo es teatralizar escenas de conflictos sociales, o sea, manifestaciones. Espera, que si no, se te va. Le voy a dar a Inma, que es la encargada de. Soy la encantadora. La encantadora de libros. Espera. Además, tiene también una estética muy de claroscuro. Este lo hace en blanco y negro. Lo que hizo fue ir con un trípode y un flash grande a sitios donde había conflictos sociales. Es que es muy grande, no es muy manejable el libro, ¿eh? Sí, quítate. Y entonces lo que hizo es fotos teatralizadas de esas escenas y te da una visión de esas escenas que no tiene nada que ver con las fotos fotoperiodísticas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Y es un poco el demostrar también que este tema no lo hemos tocado mucho, pero ya lo tocaremos en la siguiente, no te preocupes. Que con este tipo de fotografía, con el fotoperiodismo de conflictos, de guerras, se puede hacer arte, quitándole además la mala connotación que a veces tiene la palabra arte dentro del periodismo y de la fotografía, ¿no? Ajá. Al igual que lo hacía Luc Delay. O sea, las fronteras, ¿no?, entre lo artístico y el fotodocumentalismo o el fotoreporterismo, ¿no?, ahora son muy difusas. Porque si quieres. Y no le quita valor como documento. No, para nada, para nada. Y además, yo creo que lo enriquece más y lo hace más, lo justifica mucho más. Estamos expuestos a millones de imágenes al día. O buscas un acercamiento más poético, evocador, o no acaba de llegar nuestro trabajo, ¿no? Creo que hay que añadir esa herencia que tenemos además como europeos, esa herencia pictórica que tenemos, que hemos aprendido los maestros, para empujar un poco nuestra narrativa visual. Creo que funciona y que llega mucho más que una imagen plana, igualmente válida,
pero que yo con la que no coincido tanto, ¿no? Que a veces la estética, nos fijamos demasiado en la estética y valoramos todo en base a una estética que nos puede parecer más ligera y superficial, y entonces nos olvidamos del contenido. Quiero acabar con una frase y acabo ya, de verdad, que si no mi sobrina va a quedar desamparada, de Michelle McNally, que es exdirectora de fotografía del New York Times, que dice, y supongo que estarás de acuerdo, no me muestres cómo es el lugar, muéstrame cómo se siente. No, yo creo que eso, al final los sentimientos son los que nos tocan realmente la fibra sensible, son sentimientos al fin y al cabo y los que nos hacen reflexionar, que es lo que busca hacer Diego Ibarra Sánchez con su estupendo trabajo. ¿Eh? ¿Has visto? ¡Qué bien me ha quedado! Sí, pues de 10. De 10. De Be Kind. De Be Kind. Otra pequeña clase de euskera. Ay, muy bien. ¿Has visto? Diego Ibarra, muchísimas gracias. Muchas gracias. Uy, muchas gracias, muchas he dicho. Gracias. Es que estoy así como sí, medio obnubilada con la cabeza dando vueltas a muchas yo cosas. Yo creo que se nos nota, pero hemos disfrutado enormemente hablando contigo y esperamos tener más oportunidades porque te juro que aunque hemos hablado un montón, se nos han quedado cosas. Sí, teníamos un montón de temas además. Y estos son temas además que son muy actuales y que yo creo que son importantes también el hablar y el reflexionar sobre ellos. Y, así que el episodio este, espero y estoy convencida de que no le ha hecho a la gente no seguir escuchándolo. Porque yo creo que al contrario. Se ha hablado, por eso, se ha hablado de los conflictos de otra manera de la que no estamos acostumbrados a recibir la información. Así que gracias por tu generosidad. Yo me siento como muy agradecida. Sí, yo también. Hoy es viernes, pero dan más ganas de fin de semana. Nosotras publicamos los martes, pero bueno, haceros a la idea que hoy es viernes. Sí, pero bueno, eso ya sabemos cómo va cómo podemos cuadrar las agendas, ¿no? Quiero decir que me voy como con esa satisfacción de lo que también recalcas tú, ¿no? La esperanza. Sí, sí. Y creo que es una idea bonita. Charlada, ¿no? Este diálogo, porque al final es un diálogo, ¿no? Que sí. Súper enriquecedor y espero que eso, que a los oyentes, ¿no? Pues que les despierte una pequeña curiosidad, algo, ¿no? Algo, o sea, aquí no estamos para enseñar, estamos para compartir y despertar preguntas y entonces ha sido muy bonito, millones de gracias porque he estado con vosotras y bueno. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Veremos en el próximo episodio de El Espejo de Vivian y Francesca. Adiós. Agur.